Hola amigos de Creadores Digitales, yo soy Leon Ramos y en esta ocasión vamos a ver cómo restauré una tornamesa o tocadiscos que era de mi padre y de mi madre. Ellos adquirieron por ahí de los años 80 la tornamesa, el diseño creo que es de los 70 y aquí todo lo que tuve que hacer para restaurarla. No se vayan, quédense y también vean otros videos que tenemos adelante. Bueno, pues así se veía la tornamesa. En realidad tenía un acabado en color café y obviamente pues no funcionaba. Y varias piezas estaban sucias, otras requerían de algún reemplazo. Las terminales estaban oxidadas y el cable se encontraba quemado por el paso del tiempo. Mecánicamente la pieza parecía impecable. Después me encontré con una sorpresa, pero luego lo platico. Así que desmonté todo, lo limpié, lo lubriqué con un poquito de aceite de máquina de coser en donde había juego en las partes. También los cables, las esponjas, las bases de hule, todo estaba desgastado por el paso del tiempo, así es que lo reemplacé con piezas nuevas muy semejantes. Hubo que hacer una búsqueda muy grande para encontrar cosas que fueran similares. Bueno, pues continuando aquí con el proyecto de restauración, vamos a reemplazar esta parte que es un cable de luz. Ya estaba un poco vieja la clavija, es una clavija simple. Y lo que vamos a hacer es vamos a cambiarla toda por una clavija de computadora como esta, que tiene ya los tres cables, trae vivo, muerto y la tierra. Y también vamos a poner un cable nuevo para esta salida de tierra, que es la tierra de audio y que está en medio de estos dos terminales de RCA. También las vamos a quitar. Este cable ya está muy viejo, lo vamos a reemplazar por cable nuevo, que esté un poquito más suave y que esté en mejores condiciones. Y también estas patitas, los soportes que están cargando al equipo son de hule y pues ya se desgastaron demasiado. Lo que hay que hacer es conseguir de este tipo de soporte del mismo tamaño y bueno, pues reemplazarlo para que quede completamente bien el equipo. Así queda ya uno de los cartuchos recuperado. Utilicé un calibre un poco mucho más grueso, pero fue uno de los más delgados que pude encontrar. Y las zapatas es un tema, porque las zapatas pequeñas tampoco están tan disponibles. Entonces tuvimos que buscar este tipo de zapata, que es demasiado grande para esta aplicación. ¿Qué estamos haciendo? El lijado de la caja del tocadiscos para dejarlo listo para recibir el primer y después el color que se le va a poner va a ser un color oscuro, va a ser negro, pero estamos eliminando cualquier tipo de rayón o impureza que tuviera y ya después se le colocará el barniz y el color. Ahorita estamos en Catale, que nos están apoyando, asesorando para hacer esta recuperación. Bien, pues aquí tenemos el capelo, está un poco rayado de esta zona y también por acá tiene un poco de, pues como cinta adhesiva vieja ya de muchos años. Entonces esto se va a pulir completamente y se va a dejar como nuevo con un kit que encontré de pulido de faros de automóvil. Esta ya es la segunda capa de primer. Y ya lo que sigue es ponerle básicamente la laca y el barniz. Bueno, más bien la laca nada más, ya no va a llevar otro barniz adicional, la pura laca lo va a manejar, va a quedar color negro, pero el primer es blanco, para que agarre bien el color. Bueno, ya los mantendré al tanto de cómo queda. Bueno, pues aquí está el resultado del pulido del capelo de acrílico. Es lo que cubre la tornabesa para que cuando pongas el disco pues no se esté llenando de polvo, ¿no? Primero se tuvo que enmascarar el logo para que con las lijas no se desgastara y no nos lo fuéramos a llevar. Y luego ya se lijó con las lijas que venían en el kit de 1500 y posteriormente la de 2000. Ambas son de agua. Una vez que terminamos eso y que desaparecimos todos los rayones fuertes que traía el capelo, finalmente usamos una esponja y con esta se realiza un bruñido y el bruñido es el que saca un brillo muy bonito, impresionante.
Bueno, pues ya está aquí la pintura terminada, la laca automotiva negra brillante que se le puso al tocadiscos, a la cajita, rearmándola. Ahorita ya tiene su logo original otra vez de regreso, ya está completamente pintada, ya se montó de nuevo el mecanismo. Bueno, así se ve el capelo recién restaurado, ya sin rayaduras, sobre el mueble pintado con laca automotiva brillante. Tuvimos cuidado de que los logos no se despintaran en el pulido del acrílico, y también quitamos la placa con mucho cuidado antes de hacer el pintado del aparato. Ya en la parte de atrás tenemos la clavija, que es una clavija de computadora que ya se adaptó, y tenemos ya las nuevas salidas de audio listas. Prácticamente lo único que nos falta es una goma que no está funcionando, que es esta. El hule ya está muy viejo y es el que transfiere la velocidad al plato de... Continuando con la restauración de nuestra tocadiscos, estoy usando un diagrama parecido a este, en donde tenemos una fuente de 15 volts positivos y 15 negativos, esto para alimentar el preamplificador del tocadiscos, ya que pues yo no cuento con un aparato para utilizar el tocadiscos, entonces voy a buscar hacer un preamplificador. Tenemos un switch que compré por ahí para cocina, pero me gusta mucho este tipo de switches porque puedo taladrar un círculo y se empotra muy fácilmente en la carcasa. Un fusible, un ampere tipo americano, el transformador de 127 a 24 volts, y pues ya esta etapa donde vienen los puentes de diodos, los capacitores, los reguladores y algunos otros capacitores para poder tener el más menos 15. Ahorita vamos a probar cómo funciona el más menos 15. Bien, vamos a conectar la fuente. Voy a encenderla. Inmediatamente el transformador empieza a sonar. Yo ya puse aquí la tierra. En esta zona ya puse la tierra, ya está aterrizado, y si lo medimos nos va a dar 0, ahí está el multímetro. Ahora vamos a medir este de aquí, es menos 15, y tenemos menos 15.7, muy bueno, muy buena medida. Y vámonos al más 15, que es este de acá arriba, y este de aquí es 15.9. Entonces ya la fuente está lista. Estuve armando ya el preamplificador. Este es el preamplificador que encontré en una revista, Recording Magazine, en donde viene un preamplificador, son los circuitos de un preamplificador para grabación, y la verdad es que funciona muy bien. Tienen que tener mucho cuidado, hay varias cosas que se tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, esta parte de aquí, esta es una tierra, vamos a volver a hacer, esta es una tierra diferente a esta. La tierra de abajo, la que está en un triángulo relleno, es una tierra lógica para audio, y la otra tierra es una tierra que se utiliza para aterrizar el chasis, o la tierra que viene de la tercera pata del transformador. Entonces, tengan mucho cuidado, estos sistemas son muy quisquillosos. Aquí está el preamplificador, ese es nuestro pequeño compañero preamp. De hecho, creo que está encendido, vamos a apagarlo. Ahí está apagado, ahí viene, ya encendió. Vamos a jalarlo tantito para que vean cómo quedó. Tuve que rehacer la placa cambió, esta es la zona de potencia ahora, y quedó completamente separada de la zona de amplificación de audio, que es la que está allá. Si se fijan, ya tiene sus las entradas RCA, tiene por acá. Eso solamente es un amplificador operacional, un NE5532, y por acá atrás están ya los cables recién hechos. Ojo, yo tuve muchos problemas con un ruido que se llama home, es un ruido que hace eran mis cables. En cuanto los cambié, mis cables mejoraron. Y bueno, vamos a regresar a la tapa.
Esta carcasa se pintó exactamente igual que como se restauró, con la misma pintura, este equipo. Entonces ahora sí que vamos a decir que es en juego. Ahí está encendido. Y sin más, les presento cómo quedó finalmente nuestro preamplificador, nuestra tornamesa y el sistema de audio. Bueno, dentro de los cambios que se le hicieron a la tornamesa fue que me habían ofrecido unas agujas que no eran las adecuadas. Esas agujas que había conseguido no eran para la cartuchera, entonces tuvimos que cambiar, pues, mejor la cartuchera con todo y la aguja. Y esta ya se pudo adaptar muy bien. Le tuve que poner algunos tornillos adicionales de sujeción, pero todo quedó en su lugar. Y sin más ni más, vamos a escucharla. Modo manual. Aquí están las velocidades. 33, 45, 78. Y ahora sí, escuchemos. Como ven, se escucha muy bien. Y bueno, ya tienen los esquemáticos. Ahí está otra vez de nueva cuenta el esquemático del preamplificador. Si necesitan ayuda, ya saben, pueden ponerse en contacto, pero pueden restaurar su equipo de sonido. Ahí está completamente funcionando y con muy buena calidad de audio. Muchas gracias por poner atención y pues cualquier cosa, aquí estamos. Dejen sus comentarios. Si les gustó este video, por favor denle like, suscríbanse y esténse pendientes porque hay otros videos para poder ajustar la tornamesa y tener un mejor sonido. Hasta la próxima, creadores. Yo soy León Ramos y esto es Creadores Digitales.